duerme todo el tiempo. Duerme cuando se levanta, duerme cuando come. Duerme, duerme, duerme. Cuando justo JR se murió. ¡Ay, sí! ¡Se murió JR, no! ¿Vos sabías que se había muerto? O sea, era un test de embarazo. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿qué? Mi amor, era un test de embarazo de una marca reconocida que tenía dos rayitas. Bueno, ponele. ¿Ponele qué, Paulina? Mi amor, mi vida, era un test de embarazo que si estaba nuevo, no tenía ninguna rayita. Bueno, eso sí. Y ponele que lo usaron. Sí. Podía tener una rayita. Claro. Una raya. O dos. O dos. Claro. Sí, bueno, por eso. ¿Por eso qué, Paulina? Ay, bueno, ay, no sé, favor. Se murió el protagonista. Bueno, se murió el protagonista. Bueno, pero pará, Juaco, qué sé yo, vos te pones a revisar la basura. Yo no me puse a revisar la basura, yo estoy separando. Y bueno, si te pones a separar, es porque también antes revisaste. No precisamente. ¿Cómo no precisamente? ¿Me vas a decir que separás y no revisás? Sí, se puede separar sin revisar, que es justamente lo que voy a hacer mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a comprar otro tacho. ¿Otro tacho? Sí, uno verde. ¿Verde? Para poner ahí al lado del otro. ¿Y eso está consensuado? Sí. ¿Qué sé yo? No sé. No. ¿No? ¿No está consensuado? No. ¿Vos tampoco lo preguntaste a Martina? ¿A mí? No, no preguntaste el espacio. No pregunté. ¿Me lo puedes preguntar? Bueno, pregunto, mi amor. ¿Hay consenso? ¿Para qué? Para poner otro tacho. ¿Al lado del otro? Uno verde. Horrible. Bueno, sí. Dice, yo me encargo. Sí, claro, por supuesto. No me voy a comprar yo encima verde. ¿Y del otro? ¿Otro tacho no? ¿Y del otro tema? ¿Qué? El del test. ¡Ah! El del test que vos crees que viste. No, lo encontré. No. Cuando estaba separando la basura claro. De los residuos, estaba metido bien escondido para que nadie lo vea. Claro, o sea, para que nadie lo vea. Bueno, está bien, el problema es tuyo, bancátelo. ¿Cómo el problema es mío? Si le tenés la mano a la basura. Pero, mi amor, bueno, mi vida, sé. Mi amor, estamos juntos hace 21 años. No, 22. Playa del Carmen fueron vacaciones. Yo las cuento. A mí me encanta, yo las cuento. Estabas de novia con otro. El que no fue de viaje. Pero volviste y me dejaste. No. El corazón no te dejé. Ok. No te dejé. ¿Te fuiste con él? Poquito. 6 meses. Bueno, por eso, sumamos. ¿Qué sumamos? Y bueno, dan 22. ¿22 años? Ah, sí. ¿Y cuando haces así? ¿Qué? Y te pones tan lindo cuando pones así. ¿Me haces acordar, no, de verdad? ¿Me haces acordar de la Playa del Carmen? Cuando te vi con la zunga que apareciste y bajaste de la habitación. ¿Y ese snorkel? No era zunga, era short. Pero estaba bien mojadito. Era el cuerpo. Era el cuerpo. Sí, pero ¿y ese snorkel? Me cambié de tema. No. Y vos no me hagas sexy. ¿Qué sexy? Sexy. Bueno, sexy es como bullying, pero con el sexo. Yo no te hago nada. Yo te hago nada. ¿Para qué me hace cosquillas? ¿Sabes que cuando estás así me calentas? ¿Qué hice? Me toca. No, te toca la panza, no te reís, que me calentas. ¿Esto qué hago? ¿Me quedo así? ¿Tiesito? ¿Tieso? ¿Muerto? Me calentas más. ¿Te calienta eso? Haceme de todo. ¿Que te calienta que me quede quietito y me haga el muertito, mamucha? Ahí me calentás vos de cualquier manera, ¿sabías? Arrancate la camisa y la remera. Son nuevas ambas. Me calientan más. ¿Calienta que sea nueva y la rompa toda? Sí, así como bien guarro, como cuando haces karate. Taekwondo. Ah, eso, taekwondo. ¿No querés que sea guarro? O sea, bien guarro como el carnicero de la esquina. ¿No querés que sea bien guarro? Sí, eso. Claro. Y que me vas a decir que la toma no, de león. No, es más león. No, si te vamos sí. A león ahí, no te dejo mover. ¿Sí? Guarro. Haceme un pibe. ¡Haceme un jardín de infantes! ¡Ay! ¡Qué te jodí el ciático! No, no podés cambiar de tema, mi amor. Me decís hacerme un jardín de infantes. Acabo de encontrar un test positivo. Pero por favor, te lo pido, decime qué pasa. Pará, por favor, era un chiste erótico. ¿Lo del test? No, lo del snorkel y lo del carnicero de la esquina. Pará un poco. A los 25 no eras así. Y no, ¿cómo voy a ser así? No, a los 35 tampoco eras así. Claro que no, mi amor. Y sí, ahora a los 45.
¿Cómo pasa la vida, por favor? 44. ¿Por qué me agregas uno? No, es 45, porque 44 ya fue. Cumpliste 44 y es 44 y un día, dos, tres días, ya decís 45. 45. Es una convención, estás viviendo los 45. Bueno, igual estoy bastante bien para el promedio. Sí. Igual. Igual no me deprimas. No te voy a deprimir, te voy a decir que te quiero. ¿Qué? Yo también. No me cambies de tema de vuelta. ¿Qué tema? El test positivo. Uf, temazo. Sí. Temón. ¿Y cómo sabes que es positivo? Porque tenía... ¿Qué tenía? ¡Habla bien, boludo! Las dos rayitas. Te dije 20 veces. ¿Estás seguro? Sí. No. ¿Qué sé yo? Pero no se anda a buscarlo. Pero ya lo reciclé. Ah, ¿lo reciclaste? ¿Qué te dije? Y sí, lo metí en la bolsa verde y lo llevé al contenedor verde que está en la calle. Ah, mira. Porque me importa el planeta. No, no, claro, a mí también. ¿Vos te acordás del snorkel? Todos los días. Bueno, si no cuidamos el planeta, olvídate de ver un snorkel. No, la verdad que no te estoy siguiendo mucho. Ah, después el boludo soy yo. Por los pececitos, mi amor. No va a haber más pececitos. Ahora, ¿cómo llegás al test de embarazo al pez de color? No, llegué al snorkel. Ay, amor, qué lindo el snorkel. Sí, bueno, no por sé. Eso también estoy pensando en reciclar los residuos orgánicos. Sí, amor, está lindo. Pero por eso. Estaba ahí metiendo la mano. Sí, sí, es verdad. Ay, ay, vi el aparato de la cocina, está muy lindo. El compost. Con las cáscaras. Claro. El compost, muy bien, amor. Sí, y bueno, yo estaba sacando lo húmedo de lo seco y ahí fue cuando me encontré con este regalito y me puse muy nervioso. Yo no sabía qué hacer. Por supuesto. Y eso de revisar y meter la mano en la basura no va a pasar más cuando haya otro tacho, como lo hablamos recién hace un rato. Sí, pero justamente cuando vos agarrás el test de embarazo y te das cuenta, no sabés qué onda, ¿qué hace el señor? Lo pone arriba de la mesa y pregunta quién es. Pero tenía dos rayitas. ¿Y dos qué? Pero... Martina, ya es grande. Ya cambiamos pañales. Ya hicimos el salita naranja, primaria, dos viajes egresados. Ya nos comimos 200 pijamadas, ya nos dormimos durante 24 fines de semana por el pool para llevar a las amigas, uno por mes. Ya hicimos dos fiestas de 15 por el cambio de colegio, nos comimos tres grupos de WhatsApp de padres, tres. Primaria, secundaria y colegio nuevo. Ya nos bloqueó del celular dos veces, se rapó la mitad de la cabeza, hizo piercing en el lugar que ni siquiera sé cómo se llaman, no quiero preguntar. Sí. Y encima... Egresades. ¿Qué egresades? El viaje de egresados con él. Por la Martina. Ok, mi amor. Disculpame, tengo 44 años. Como si tuvieras 45. 44 ya fue. Esto ya lo hablamos. Sí, 45. Mi amor. ¿Qué pasó? Mi vida. ¿Qué? ¿Estamos embarazados otra vez? Hablame, mi amor. Contame algo. No me hagas eso. ¿Sabes? ¿Sería tan terrible que sucediera? Porque me hiere un poquito como lo estás diciendo. Estoy en shock. ¿Vos solo? ¿Y yo? Si estuviera en tu lugar no lo diría, o sea. Perdón. No me pidas perdón, idiota. Yo grité, no tiene nada que ver. Está bien, no pasa nada. Además, entiendo. Vos ya tenés 44 y... 43. Y el año que se suma, también, 44. Y bueno, se está... ¿Qué me quieres decir, Joaquín González? Que se está yendo. ¿La vida? No, el periodo. ¿Y vos qué sabes que a mí se me viene, se me va el periodo? Lo tenemos charlado, eso. Ah, lo tenemos charlado. Sí. O sea, ¿vos charlaste con mi ginecóloga? No. Ah, no, mira. ¿Llamaste a mi endocrinóloga? No. O sea, ¿me ayudás algo con la vida vos a mí? En todo lo demás, mi amor. ¿En todo lo demás? Bueno, entonces en todo lo demás está bien, pero con mi menstruación no te metas, porque mi menstruación es mi menstruación, ¿ok? Era. Ah, sos un tarado.
Pero si estás embarazada. ¿Qué sabés? Estoy embarazada. Si cuando agarraste el test de embarazo, lo primero que hiciste es cagarte. Joaquín, te cagaste, lo agarraste y ¿sabés qué hiciste? Lo reciclaste, mi amor. Bueno, bueno, bueno. Tranquila. Estaba en shock. No, porque yo no. Yo sé que vos también, pero... por favor. ¡No, boludo! ¿Cómo me vas a asustar así? Perdón, 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 porque... Toda la mañana. Perdona, yo lo voy. El tachito de ese negro. Dale. Ay, estoy en shock. Ay, no te quedes ahí, dale, abrázame. Sí, sí, bueno, ya no sé. Abrázame. ¿Qué vamos a hacer, Pauli? Ay, no, no sé. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar la galería? Está bien, vamos a perder la doble circulación, pero vamos a ganar una habitación para el bebé. ¿Eh? ¿Te acordás que una vez lo pensamos cuando Martina era chiquita? Un quilombo. Qué linda época esa. Por eso lo digo, quilombo. Aparte, lo importante, acá, hacemos un agujero ahí en la otra pared, salimos al baño y repito, acá lo importante no ahogarse en un vaso con agua. ¿No? ¿No qué? No, que no hay que ahogarse. Por eso, pero aparte nos adaptamos. Sí, o sea, ya nos adaptamos una vez. Está bien, no tenemos 26. Cuando era chiquita. Pero tampoco tenemos 60. No, eso Además, yo me pongo, voy al gimnasio, me pongo fuerte. Otra vez, fortalezco acá los lumbares, que es muy importante. Gano flexibilidad para agarrarme, agachar, agarrar el huevito, que si está con el bebé pesa un montón. Pesa. Agacho, dejo el huevito. El cochecito plegado, subir el cochecito plegado por la escalera, bajar el cochecito plegado por la escalera, agarrar el huevito, ya tengo la mochila puesta, agarro el bolso, agarro el cochecito plegado, agarro la mamadera, agarro esa caleche. ¿Te suena el celular? ¿Me suena el celular? Sí. Me suena el celular. Y lo tengo acá, lo agarro con la boca. No lo agarro con la boca. Lo miro, no lo puedo ver bien y lo silencio con los dientes. Ahí te llora el bebé. Ahí me llora el bebé porque a la bebé no le gusta que me detenga. Le gusta porque no le gusta, entonces se pone a llorar y ¿qué hace? Empiezo a menear. Ahí va. A llegar al auto, empiezo a menear, meneo el huevito, empieza todo un montón, me agarró un calambre en el pie, pero no importa, la gente me mira, el bebé se ríe, yo estoy feliz. Llego al auto, agarro, las llaves. No está, las llaves, no está, para, no, las no, tengo no, ahí, las llaves no están, no puedo abrir el auto. Arriba. Soy arriba. Ay, sí, me acuerdo que lo dije arriba de la mesa de la cocina. No. No puedo dejar el bolso en el baúl porque no puedo abrir el auto. Tampoco puedo dejar el huevito en el piso porque a la vez no le gusta. Tampoco puedo girar rápidamente para que no se me cierre la puerta de casa porque tengo jodido el disco desde los 28 años. Y ahí grito, Paulina, mi vida, mi amor. Y ahí el bebé se pone a llorar porque se pone nervioso. Y ahí tampoco me va a atender Paulina porque estuvo dos noches sin dormir para la presentación que tiene en el estudio. Trabajó muchísimo y aparte me dejó las dos mamaderas en el freezer. Sí. Todo listo, los tres chupetes, uno en la cama, otro en el auto. Uno en el bolso. Uno en el bolso, el fular porta bebé para tener más contacto con la criatura. No, y las manitos sueltas, así, claro. Lo tenés a upa. Las manos sueltas y entonces ahí me enrollo el fular por la espalda. Por la panza. Por la espalda. Las tetillas. Por el pectoral. Y el bebé se pone a llorar peor. Pero ahí Superman se enrolla el fular, se pone el bebé. Agarra el huevito, el bolso lo tiene puesto, el cochecito. Sube rápidamente las escaleras, así acalambradísimo. Llega, agarra las llaves. Muerto, sin aire. ¿Y sabés qué pasa ahí? En un rapto de epifanía paternal. Largo toda la mierda y me quedo a pasar la mañana con el bebé en casa. Claro, ahí está. Seguí al carajo con el trabajo. Ahí está, todo el carajo. Ya, no voy. El güey, ya pasé y no voy. No voy. Y no voy y decís, no voy mañana. No. Y volvés a llamar y decís, no voy pasado mañana. Bueno, al carajo. Sí, es verdad, pasado mañana es un montón. Pero así. Pero mandas al carajo todo. Pero te das cuenta. El tránsito, el huevo, la panza. Exacto. Y la edad. Tampoco tenemos que estar nosotros discutiendo quién va al laburo, quién no va al laburo, porque tenemos 3 meses de adaptación para el jardín del chico. Y tampoco tenemos que ir, bueno, no sé si no tenemos que ir, pero bancarnos a las maestras que te cambian todo el tiempo el horario. Bueno, papis, en vez de 9:05, va a ser 9:45 para la adaptación de los chiquitos. ¿Por qué 5? Porque primero era 5. ¿Y yo? Porque a vos no te tocaba. Yo que iba con Martina. A la puerta de la escuela y todas las mamis se acordaron de comprar la puta cartulina roja. Cartulina roja que ellas la llevaban de adorno, no a sus hijos, sino a la cartulina roja. La llevaban como grandes adornos ahí. Y vos decías, qué hija de puta que sois como mamá.
madre. No, no, malísima, no seas malo. Me sentía así porque ella las veía perfectas. Y siempre hay una guacha que te mira, pero de verdad que te mira, ¿eh? Y te dicen, Martina no te dijo que tenías que traer la autorización firmada. La autorización. La autorización, la foto, la plata para el disfraz, la cucharita que nunca supe para qué sirve. La radiografía usada. Es que siempre te piden una radiografía usada. Para salvar el planeta, seguramente que no es. Por eso, nos oponemos a la radiografía usada. Nos oponemos a la radiografía usada, por supuesto. Nos oponemos a la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos oponemos? A la escarapela de plástico. Nos oponemos también a eso. De tela, ¿no? De tela. Y que la foto sea digital. Tampoco exageres. A mí me gusta ver la Martina año tras año en la misma foto. A mí también. ¿Eso mate? Sí. Qué hermosa era. Qué hermosa es. Sí, es hermosa. Ay, qué boluda, me voy a poner a llorar. No, vení, dame la mano. No llores, mi amor. Perdón. Te amo, te amo. Son las hormonas. Es el paso del tiempo que las hormonas. Qué sé yo, los recuerdos, la vida, no sé. El amor. ¿No? Ya tuvimos una. A Martina. No me ponga triste. No, qué sé yo. También intentamos buscar al hermanito y... Y también estuvo bien. No me pongas triste, mi amor. No te quiero poner triste. Dale. Si tanto vos como yo sabemos que hay tiempo para todo. Y está bien. No me digas eso. Pero y está bien. Me estás diciendo que no lo querés tener. Si yo no dije eso. Sí, estás diciendo que hay tiempo para todo, que estamos para otra cosa. Que la felicidad que es solamente un efecto retrospectivo. No. No. Fuimos felices. Sí. Y somos. Ya no, que no nos podemos ilusionar más. ¿Cómo que no? Dale, nene. ¿Cómo que no? Si quieres cambiar el planeta, mira el aparato que tenés en la cocina y estás haciendo un compost. Sí. Y quieres empezar el gimnasio. Y quieres ponerte pero... lindo. Lo del gimnasio vemos después, pero... Por favor. Dale, mi amor, toma tu mate. Escucha. El test no es mío. ¿Me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? Pues vos... ¿Es una joda? No llores, ¿qué...? ¿No estás embarazada? ¡Qué mierda, no! ¡Ay, qué pena, no! También al mismo tiempo. Pero, Paulina... No hay nada. ¿Qué no hay nada de qué? No. ¡Ay! Dale, boludo, me vino la semana pasada. Pero me vino la semana pasada, ¿sí sabes? Ah, claro. Es verdad, me acuerdo. No me acordaba, te juro. Es que no me acordaba. Es verdad, no puedes estar embarazada. Pero te juro, Joaco, cuando te vi diciendo todo lo que estabas, me llevaste a otro planeta. Bueno, perdóname. No, que perdóname. Me llevaste a otro planeta de verdad. Y por eso me dejaste. Divagar con la casa nueva, hacer modificaciones, el bebito, el huevito, el cochecito, la leche. Perdón. No me pidas perdón porque fue lindo, la verdad. Me gustó, fue un sacudón. Sí. Pero me gustó, fue hermoso. Me encanta. Paulina... Paulina, tenemos un desembarazo positivo.
en la basura de casa. Reciclada. Así parece positivo. Tenemos un problema. Un problemazo. Un problemón. ¿Qué vamos a hacer? Hablamos. ¿Los dos? Y sí, claro, los dos. Pero yo también. Ay, Joaquín, la mamá. Te adora, le encanta escucharte hablar, está enamorada así del papá. Bueno, de vos también. También me boxea todo el tiempo, dale. Y bueno, también está bien. La escuchamos. Ok. Bueno, la escuchamos. Ok. Bueno. Yo te dije que te sonó el celular. A mí no. ¿Te dije que te sonó el celular? No. Cuando te estabas haciendo el Paulina super papá. Está apagado, está cuando apagado. Te estabas haciendo el super papá, te sonó el celular. Si te dije que te sonó el celular, ¿sabes? ¿Vos cuántas veces yo te dije que cambiemos el ringtone, que tenemos el mismo, que después se presta confusión? Ah, bueno, se te presta confusión, pero a vos te encanta porque estás vigilanteando. Güey. ¿Dónde va? Pauli, estamos hablando de algo importante. Una recontra importante. Deja el teléfono, por favor. ¿Qué sé? Lo tenés al revés, no vas a escuchar nada. Sí. ¿Quién es? Pará. Martina. ¿Martina? ¿Qué dice? Sí. Mostrame. Pero no, pará, un segundo. ¿Pero qué pará? Quiero ver si... Pará, dice que es privado. ¿Cómo privado? Ey. Dice que es privado entre ella y yo. Pauli, mira, yo entiendo todo, respeto la relación que hay entre ustedes, pero yo también soy el papá y acompaño la decisión. Sí, está bien. Acá me dice que es entre ella y yo y por supuesto, yo también respeto tu... Te respeto. Ok. Con todo el amor que te tengo. Pone. Y con todo el Pone. Amor que le tenemos. Mamo, escúchame. No me di cuenta y lo pensé recién. Pero papá dijo que iba a hacer no sé qué con las bolsas de basura y se va a encontrar con algo. Porfa, meté la mano vos antes y sacá un test de embarazo usado. Ay, un asco, ya sé, mamá, perdón, pero es de Vicky, de ayer, que vino a casa. Está hecha mierda, mami, no sabe qué hacer. ¿Puedo dormir en casa esta noche? Porfa, yo después te cuento todo. Pero tengo la imagen de papá con los guantes de goma agarrando el tacho cuando me iba y... Ay, se va a comer un garrón, pobre papuchi. Bueno, ahí viene el bondi, chau. Mirá que voy con Vicky en un rato, ¿ok? Mamá, hacete la boluda, te lo pido, por favor. Pero bueno, si llora o si la ves mal, no sé decirle algo. Chau. Si llora si lo ves mal. Si llora si lo ves mal. Que bueno, no voy a festejar a pobre Vicky, ¿no? Pero... Sí, claro, amor. Déjame un poquitito. Viste que siempre hablamos, ¿no? Que lo importante es comunicarse con los hijos y dialogar y estar atentos a lo que les pasa. También me callo. Pobre Vicky. ¿Cómo es el tema del compost? ¿Cómo es el tema? Claro, ¿cómo se usa la máquina? El aparato. Mira, no sé muy bien, o sea, vos tirás ahí todo adentro y realmente, naturalmente funciona. Como todas las cosas. Funciona.